Aquesta paella de grans dimensions és una de les protagonistes de l'aplec de Canovelles, d'aquí en sortiran un miler de racions d'arròs, el menú principal d'un dels àpats comunitaris més multitudinaris de l'any a Canovelles. Aquest plat, a més, és solidari, ja que el preu simbòlic d'un euro per cada plat d'arròs es destina íntegrament a un dels projectes solidaris de l'associació Conscienciat, i en aquesta ocasió serà una associació de Barcelona que es dedica a la lluita contra l'ELA. Pues es una asociación de sin ánimo de lucro, colaboramos voluntariamente para todo, lo que nos necesitan de aquí en Canovelles, pues estamos ahí para echar una mano. Y todos, muchas veces, por ejemplo, lo que recaudaremos hoy del arroz será para una ONG y lo solemos donar todo. Finalment han venut un miler d'etiquets. La feina de cuinar aquesta paella ha començat a les 8 del matí. Ahora nos queda echar el arroz. Tenemos listos unos 100 kilos aproximados de arroz y remar 20 minutos hasta que esté listo. Pues está muy bien, me gusta. Y el arroz lo hace muy bueno. Si vengo luego hay una cola que pa' qué. Por eso me he puesto aquí la fibera. Hace por lo menos 10 años que no venía. Ahora me estoy viviendo fuera y ahora pues he vuelto. Como yo sabía que aquí en Canovella el lunes de Pascua se hacía el arroz, pues de hecho venimos. Mentre els cuiners fan la seva feina al camp de futbol de Can Duran, grups de famílies i d'amics esperen l'àpat principal tot fent l'aperitiu, compartint una estona de jocs o de conversa o bé cuinant a la brasa el que serà el segon plat de l'àpat. Más o menos unos 30 años que vengo por aquí, ahora pasaré el lunes de Pascua y a comer la mona. Pues cada uno aportamos algo y aquí todo lo compartimos. Hemos traído tortilla de patata, pulpo, hemos traído un poco de todo. Y somos nacidas en Ceclavín. Y bueno, aquí nos lo pasamos muy bien. Venimos a pasar el día con la familia, amigos. Soy libre. Y ya está. Y luego si hay que bailar, también se baila, ¿eh? Un poquito. La pleca és un gran espai de trobada entre els veïns i alhora un espai on fer-hi altres activitats. Els més petits han pogut gaudir d'aquests jocs i d'un pintacares que els ha transformat en tot tipus de personatges.